Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos un nuevo programa. Vamos a comenzar en esta jornada con información de la ganadería. Ganadería que crece en la República Argentina y que está generando perspectivas realmente importantes en cuanto a la producción. Pues bien, este es uno de los temas que ya abordamos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. De Don Bío, jaja. Bueno, Holden Riveri, que como secretario de ganadería, ¿qué opina de este remate de vientres? Una gran concurrencia, buenos precios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, en un remate lo primero que se debe notar, cuando vuelvo a analizar, es la agilidad del remate. Cuando el rematador no reniega, quiere decir de que todo va sobre ruedas, de que la oferta es buena, de que el comprador está dispuesto y paga. ¿Cuánto paga? Lo justo. Y esto es lo que hoy se está dando en la ganadería. Cada cual tiene una visión personal cuando compra, obviamente. Y por ahí vos te preguntás, ¿y este por qué pagó? No, por supuesto, pero ágil, con mucha calidad, con... Así que yo creo que es una excelente jornada. Hay un punto en común en los compradores, buscan muy buena calidad. Y Jesús María siempre se referenció por eso, ¿no? Está volviendo a referenciarse. Es decir, cuando el desplazamiento de la ganadería, Jesús María, no te olvides que de alguna manera cayó y fue complicado volver de nuevo a tener remates importantes y de esta envergadura. Pero bueno, yo creo que hoy está, se ha vuelto a convertir en un centro ganadero importante, el más importante del norte, me parece. Y yo creo que poco a poco va concitando el interés absoluto del productor y sabe que acá puede recurrir a la genética, a las jornadas. Además es una sociedad rural muy dinámica. Bien, antes eran los toros las principales figuras de cada uno de los remates. Ahora estamos pensando en los vientres, en las hembras. ¿Esto es un dato significativo? Es el dato. Mira, el stock ha aumentado en el último año 290.000 cabezas. De las 290.000 cabezas, 190.000 son hembras, vacas y vaquillona, y 2.200 toros. Esto es una señal, estadísticamente es una señal. Muchos dicen, no, pero han traído para engordar. No sé, pero hay el 60 o el 65% del aumento del stock de la ganadero de la provincia es en hembras. Bien. Un pajarito nos contó por ahí que están pensando el gobierno provincial conjuntamente con el INTA y un laboratorio que viene de otra provincia, desarrollar y hacer una expansión de lo que es la cuestión sanitaria de la mano de una vacuna que previene la tristeza bovina. Y estamos analizando, esto también corre por una cuestión de estadísticas. En realidad no hay nada, digamos, seguro ni nada por el estilo, pero lo estamos analizando. ¿Por qué es una de las cuestiones sanitarias, sobre todo en el arco noroeste, en alguna zona del norte y en alguna zona tambera? Así que estamos haciendo un análisis con SENASA, INTA y demás, a ver cuál es realmente el impacto de la anaplasmosis concretamente, para ver si podemos de alguna manera vislumbrar algún tipo de programa. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Desde SENASA se está trabajando desde las mesas interinstitucionales. A partir de ahí, los veterinarios de SENASA estamos yendo a localidades, trabajando en conjunto con municipios, donde la idea es, en forma conjunta, con técnicos del SENASA y bromatología, difundir campañas de educación sanitaria en base al consumo seguro, inocuo de alimentos. En este caso, como está referido a triquinosis, nos referimos a embutidos, a chacinados, principalmente, y salazones, para llevar a la población información sobre el consumo seguro de alimentos, en dónde tienen que faenar, cómo tienen que elaborarse. En ese caso, transmitimos a los participantes el concepto de buenas prácticas para elaborar alimentos seguros, partiendo desde la faena del cerdo en frigoríficos habilitados bajo el decreto del SENASA. En cada frigorífico de faena habilitado por el SENASA hay un servicio de inspección veterinario permanente, apoyado por una supervisión que es mensual. La función del veterinario en frigorífico es ejercer la vigilancia pasiva. Esto se trata de la inspección antemortem y postmortem de los animales, enfocándonos en una fabricación de alimentos seguros. En el postmortem lo que se hace es verificar la sanidad de los animales, en realidad las enfermedades, que nos concentramos en buscar hallazgos patológicos referidos a esta clase de enfermedades, se transmiten por alimentos. Todo bajo el paraguas de ETA, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos. A su vez, en los frigoríficos de porcino se hace dentro del predio una fiscalización o un análisis de laboratorio a través de la digestión artificial, amparado por la resolución 740 del 99 del SENASA, que es buscar, analizar diafragmas, partes del músculo del cerdo para aislar triquina. En ese caso, hasta que no se realice el análisis de laboratorio y quede negativo, no se liberan esas tropas para el consumo. O sea, el 100% de los animales se someten a un análisis para buscar triquina dentro de esos animales que se faenan. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la Nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Mariano Mongini, especialista de productos para New Holland Argentina, presentes aquí en Sinsacate. ¿Por qué es importante para New Holland estar aquí hoy en esta jornada organizada conjuntamente con Agroempresa? Bueno, primero es una jornada muy importante para el concesionario, donde no solamente se muda, sino que se amplía el concesionario a este nuevo predio. Para nosotros es muy importante también poder acompañar al concesionario en estos eventos y tener contacto directo con los clientes a través no solamente de marketing, sino también del área de servicios, el área de repuestos, el área comercial. Bien, han traído toda la gama de productos que hoy se están produciendo tanto en Córdoba como en Brasil. Esto es, por cierto, una novedad para que el productor sepa y esté actualizado respecto a todo esto. Sí, por suerte en el día de hoy podemos contar con la línea CR de cosechadoras de doble rotor axial, la línea completa en los tres modelos de 60-80, 90-60 y 80-90, además de la gama de tractores, y acá puntualmente tenemos desde el tractor más accesible del mercado, que es el TT45, hasta el T7-260, que es una novedad de hace algunos meses, que es el tractor más potente de nuestra legendaria línea T7, que cuenta con 230 caballos de potencia nominal, viene equipado full con agricultura de precisión, viene con contrapesos adicionales y rodados radiales, pensado para las labores de siembra de esta misma época. Bien, y sabemos que también han traído cosechadoras y, por cierto, algún concepto que nos comentaba recién Fernando Misau, es toda una novedad, la cuestión de la telemetría. Bueno, la cuestión de telemetría es un concepto muy nuevo, si bien hay muchas empresas locales que lo vienen trabajando desde hace varios años. La telemetría desde PLM Connect, que es nuestra marca comercial de telemetría, es muy importante porque incorpora todos los datos de maquinaria, ya sea de consumo o rendimiento y performance de los motores, de transmisiones y del equipo en sí. También incorpora datos agronómicos, todo lo que sea sensado a través de los sensores de flujo y humedad, que en conjunto hacen el monitoreo de rendimiento, también es incorporado en telemetría. Y a través de la conectividad que haya en el campo, cada productor puede ver qué es lo que están haciendo cada una de sus máquinas y principalmente ver cuál es el rendimiento del lote en tiempo real. Bien. ¿Todo esto ya está en materia experimental o se está comercializando? No, hoy en día ya se está comercializando en el resto del mundo y acá en Argentina. Y la verdad es que es algo que desde New Holland pensamos que en los próximos años se va a difundir cada vez más y es necesario que nosotros también incorporemos esta tecnología en nuestras máquinas. Bien, todo esto, por cierto, viene de la mano, como vos decías, de una empresa asociada a ustedes que está proveyendo de este tipo de tecnología. Sí, hoy en día este concesionario, Agromáquina Sinsacate, es un concesionario muy importante en lo que es la comercialización de productos de agricultura precisión a través de nuestra marca PLM y también de este nuevo servicio de telemetría. Bien. Sabemos que piensa radicarse aquí Agromáquina Sinsacate, ampliando la sede que tenía precisamente en esta localidad. Imaginamos que para ustedes es una importante oportunidad para demostrar, exhibir mucho más sus productos y sobre todo fomentar la venta. Sí, totalmente. Más allá de esta mudanza y este hecho que va a empezar a producirse ahora, para nosotros este evento nos acerca mucho al productor y es muy importante para que ellos también nos devuelvan un poco su experiencia a través de nuestros productos. Mariano Mengini, ¿qué nos puede decir respecto a lo que se viene de cara al futuro? Porque imaginamos siempre que empresas como New Holland tienen en línea diversos productos que pueden llegar a ser de entusiasmo para el productor. En esto siempre la cuestión de la maquinaria se van renovando. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Bueno, New Holland a nivel mundial tiene una línea muy amplia de equipos y nosotros siempre estamos tratando de ampliar la línea de productos acá en Argentina en función de lo que se necesita localmente. Por eso es muy importante hablar con los productores, con los concesionarios que nos están todo el tiempo dando un feedback de qué es lo que se necesita y se va a necesitar en algunos años. Puntualmente vamos a hacer hincapié en lo que es nuestra línea de cosechadoras. Tenemos pensado ampliar nuestra línea de tractores también y de productos especiales. Seguramente que habrá novedades en el corto plazo.
Sí, seguramente. En el corto plazo vamos a estar anunciando. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una nueva pausa. En instantes, más información en Mundo Agro. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con usted en el último bloque con más información. Anuga es una feria tradicional de alimentos y la industria frigorífica argentina, como principal proveedor de cortes de calidad para Europa, siempre tiene que estar presente con un lugar destacado y preponderante para el bien de todas las empresas que representan al país. Siempre es necesario porque por más que la tecnología y la informática se han desarrollado de manera integral, el contacto personal que hay que tener con todos los clientes denota la relación y la continuidad de los negocios. Anuga es una feria internacional. En Anuga se dan cita a los compradores europeos, los compradores del resto del mundo como Israel, China, Rusia y los demás mercados. Por consiguiente, estar presente en Anuga es tener la posibilidad de recibir y mantener el contacto con todos los clientes del mundo. Lo que ocurre es que la cuota 481 es una cuota sin arancel y con muchos países que están participando. Entonces, hacer un negocio de rentabilidad sensible y considerable denota mucho interés y todos se preocupan por participar de esa cuota. Como tiene un sistema de primero llegado, primero ingresado, se amontonan los volúmenes de carne y hay determinados cupos que solo pueden ingresar. El mercado se mantiene con valores estables, más allá de los ciclos o las subidas o bajadas que puede haber, pero tenemos un mercado con valores estables y con incrementos de pedidos de carne para el futuro. Es nuestro gran desafío volver a recuperar la categoría de novillo, porque es la categoría que el mundo solicita, que el mundo consume y que Argentina debe trabajar porque es la que menos tiene en estos momentos. Argentina tiene que recuperar competitividad, fundamentalmente con los países del Mercosur, con los cuales en este momento tiene en materia de mano de obra y de servicio los valores más altos. También ocurre lo mismo con la materia prima, con el novillo, pero Argentina tiene que mantener los valores de la ganadería porque es la única forma de recuperar el stock. En Argentina es fundamental para ser competitivo el trabajo y la lucha contra la informalidad en la cadena de ganados y carnes, contra la informalidad sanitaria, previsional, tributaria y de medio ambiente, y después ser competitivos con algunos elementos como los reintegros a las exportaciones de carne que Argentina tiene en estos momentos. En algunos mercados, Argentina tiene un diferencial, como es en los cortes de calidad en la Unión Europea, fundamentalmente en Alemania. En algunos otros mercados, Argentina tiene que recuperar posiciones, como en China, porque la marca argentina todavía no se ha impuesto con la calidad y el valor que tiene que tener. Las empresas argentinas están sumamente acostumbradas a trabajar con el Instituto de Carne. Después de la experiencia que estamos teniendo en los mercados en los últimos años, sería imposible que las empresas concurran a alguna exposición o algún evento solas sin la participación del Instituto, porque hoy en día la cara institucional visible y de promoción para la industria frigorífica exportadora argentina es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil.
con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para la parte final de Mundo Agro hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Por último, una eterna pregunta, muchos a favor, muchos en contra. ¿Es sano comer huevo? Mira, no te lo digo como nutricionista, te lo digo como ingeniero agrónomo que trabajo en la producción avícola y que investigo, leo mucho. Es sano comer huevos. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir huevos en una buena cantidad. De hecho, recomiendan hasta un huevo por día para una persona de edad activa, o sea que no sea ni niño ni adulto mayor. Se recomienda ya que el huevo es un alimento que tiene muy buenas propiedades biológicas, tiene todas las vitaminas excepto la vitamina C en su interior, energéticamente tiene las mismas calorías que una manzana, sacia mucho la necesidad de consumo de alimento y aporta además minerales y aminoácidos, tiene 9 aminoácidos esenciales para los humanos. Entonces realmente por ahí nosotros le decimos que es una píldora nutricional, porque además lo otro que tiene, que es muy fácil de conseguir, es muy barato para hacer la calidad de alimento que es un alimento que es muy versátil a la hora de cocinarlo, se puede cocinar en alimentos, en colaciones, se puede utilizar en bebidas, en postres. De hecho, en Argentina estamos consumiendo 274 huevos por año por persona, que uno por ahí no lo tiene en cuenta, pero cuando consume todo lo que es panificación, helados, mayonesas, todos esos procesos que llevan huevo aumentan el consumo de cada una de las personas. Como te decía, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda hasta un huevo por día en estos productos o fresco. Entonces se reivindica el huevo, se reivindica la producción avícola, ¿sí? Los mitos esto del que el huevo es malo, los mitos del colesterol en el huevo, investigaciones demuestran lo contrario. Los mitos de las hormonas en la carne de pollo, por ejemplo, es algo que nunca se utilizó y que la gente por ahí todavía tiene el mal concepto y sigue pensando que se encuentran hormonas en la carne de pollo. Eso no es así. La industria avícola ha sabido crecer mucho en el tiempo en los procesos de mejoramiento de sus planteles. Entonces esto lleva a que tengamos productos de altísima calidad biológica y cada vez con un precio menor, ¿sí? Bueno, como decíamos, el Día Mundial del Huevo hoy se festeja en muchas partes del mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, México, que son los principales productores y consumidores. Entonces nosotros también lo vamos a festejar, ya lo festejamos 2 años atrás, lo festejamos hoy de nuevo, y la verdad que está bueno, me pareció algo, una nota de color, y que de hecho se nota que es una nota de color, y que
transmitirle a la gente que no tenga miedo en el consumo de huevo, que no es malo y que puedan aprender y conocer un poquito más, ¿sí? Para, déjame agregar, invitamos a todos, principalmente médicos y nutricionistas y estudiantes de esas carreras, los invitamos el día 26 de octubre acá a Ciudad Universitaria, seguramente ya se van a enterar por otro lado también en el tiempo este que falta, a una jornada donde vamos a hablar principalmente destinado a los médicos y a los nutricionistas, que son los que van a recomendar a la población si tienen que consumir o no huevo, a una charla con un doctor muy reconocido de acá de Córdoba, nutricionista, y además queremos mostrarle a el futuro médico o ya médico y futuro o ya profesional de la nutrición cómo se desarrolla y cómo se forma un huevo, que es un producto alimenticio, cómo se desarrolla y se forma dentro de la gallina, ¿sí? Desde el óvulo hasta, que es la yema, hasta que el huevo llega a, es ovipuesto, digamos, hasta la ovipostura. Eso va a ser el día 26, jueves 26 de octubre. Acá va a ser en Ciudad Universitaria. No tenemos definido si va a ser en baterías de medicina o en aulas de nutrición. Pero se va a hacer acá. Gracias. Muchas gracias. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordá de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima.